Aquel que quiera hacerse un caballo joven y funcional, acá estamos presentando este alazán ruano de 5 años de edad y 1,54 m de alzada a la cruz. El caballo, como les digo, es un caballo de campo, ustedes lo pudieron ver recién teniendo, hicimos un tiro de lazo. Está sano por donde lo miren, tiene un pequeño rayón que acá su dueño lo está tratando y que mostramos en detalle respectivamente en la presentación del video. Pero el caballo está sanito por donde lo miren, es manso, es funcional para el trabajo en el campo. Lo mismo lo puede andar una persona grande que un nene que sepa andar a caballo y no van a tener ningún tipo de problema. Se encuentra en De la Canal, partido de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, y recomendamos que lo vengan a ver y a probar cuando lo deseen. También les recomendamos que miren el video completo hasta el final para hacerse de todos los detalles, donde lo mostramos andando en pelo, en la ensillada, trabajándolo en el redondo. El caballo cambia bien de mano y de pata sin ningún tipo de problema, y donde también lo mostramos haciendo un tiro de lazo y trabajando un poco en la manga para que vean que es un caballo bien funcional de campo. Caballo sin ningún tipo de problema. Montalo si querés, Torito, que lo pueden dejar teniendo con el lazo, directamente con las riendas atadas al lazo, como vieron recién, que tiene muy buena monta, un caballo que lo van a trabajar fuerte y que después va a bajar a cero sin ningún problema. En la parada por ahí busca un poquitito para arriba. Me decía acá Torito que bueno, que él lo usa con un freno coscojero, bien de campo, pero que tranquilamente lo pudieran usar con un frenito quebrado. Y un caballo que a mí me llamó la atención porque trabaja muy bien. Fíjense cómo trabajan los cambios de mano y de pata sin ningún tipo de problema, como ustedes lo están pudiendo ver ahí. Caballo que también es de poncho, como van a poder ver, y se entrega con toda de mansedumbre y de funcionalidad para el campo. Perfecto, pasala tranquila nomás. Está bastante blando el terreno hoy, pero fíjense, después de trabajarlo fuerte, el caballo como baja totalmente a cero sin ningún problema. Los invitamos a que miren el video completo hasta el final y que ingresen a www.losequinos.com para hacerse una descripción más completa de este ejemplar y del resto de los ejemplares que todos los vendedores vamos publicando en el sitio. Bueno, acá lo mostramos embretando. No nos dieron mucho tiempo los terneros, pues son bastante ágiles. Pero es un caballo sin problema para el trabajo en la manga también. Bueno, acá lo vamos a firmar en la agarrada. Caballo que lo cortan, da bien el lado. Y se queda bien mansito para ponerle el brusal. Perfecto. Bueno, acá lo vamos a mostrar antes de ensillarlo, lo vamos a mostrar en la levantada de pata y de mano. Un petizo que me decía acá Torito que es bien mansito para lo que lo pongan, y completo si quieren hacer un tiro de lazo, lo que sea, de poncho también, y si le quieren subir un nene lo mismo, o sea, cumple todas las cualidades. Fíjense que es un caballo de campo, con doma bien de campo,
pero que está acostumbrado a que le levanten las manos y las patas sin ningún problema. Lo vamos a mostrar un cachito en pelo y después lo vamos a ensillar y ya lo vamos a mostrar de recado. El caballo se encuentra en De la Canal, partido de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, y recomendamos que lo vengan a ver. Fíjense, mansito para saltarlo el caballo. Bien, perfecto. Lo vamos a ensillar nomás, Torito. Bueno, lo vamos a comenzar mostrando de abajo al caballo. Un caballo que es ruano, que tiene esa particularidad también. Podríamos decir el pelaje a la San Ruano, pero fíjense la distribución de las manchas que tiene. Tirando a ser overito, tirando a ser a la San Overo. Caballo que no tiene detalles sanitarios. Tiene un rayón, que ahí se los voy a mostrar acá. Es reciente. Ahí se está tratando, se está curando, se va a cerrar sin ningún problema, pero lo mostramos por las dudas. Después el caballo no tiene detalles ni en el lomo, ni en la región de la cincha, ni tampoco en las manos ni las patas. No tiene cicatrices, está impecable. Fíjense, sin detalles sanitarios. ¿Me lo da vuelta, Torito? Lo vamos a mostrar del lado del lazo. Un caballito que no llega a los 5 años de edad. Ahora cuando lo enfrenemos le vamos a mostrar la boca y los dientes para que ustedes lo vean. Ahora sin sellar nomás. Yo ya lo revisé. El caballo está recién cortando el colmillo de abajo. Arriba no tiene ni miras de aparecerle el botón de colmillo todavía. Y la alzada la tomamos recién, es de 1,54 m. 1,54 m a la cruz. Caballo bien de físico de trabajo de caballo de trabajo. Bien físico de caballo de trabajo. Fíjense, anca bien partida. Buen pecho el caballo. Un ejemplar muy, muy lindo. Nos encontramos en De la Canal, partido de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, presentando este alazán ruano, caballo de campo, al cual recomendamos que lo vengan a ver y a probar cuando lo deseen, previa coordinación de la visita. El caballo se entrega con todas las garantías de mansedumbre y de funcionalidad para el trabajo en el campo. Bien, sencilla, con un recadito bien tradicional de esta zona, con basto albarda, recadito de mandil y matra. Fíjense que lo estamos ensillando totalmente suelto. Es un caballo que me decía acá el Torito, su dueño, que se domó de chico. Así que ya tiene... ¿Cuánto tendrá? ¿2 años de doma ya tiene este? Sí, por ahí. Ya tiene 2 años de doma, es nuevito el caballo, pero ya tiene un tiempo aceptable como para decir que tiene asimiladas varias cuestiones. No es un caballo nuevito de doma. Fíjense que el caballo está suelto. Él le pasa por atrás de las patas. El caballo ni siquiera lo mira. Sin ningún problema. Cincha de lona. Estos van bien, bien cinchados. No tienen problema con la cincha. De la Canal es, para que se ubiquen, pertenece al partido de Tandil, pero linda con Rauch, con el partido de Rauch. Está entre Tandil y Rauch,
Ya acá nomás está Egaña, que es otra localidad que ya pertenece al partido de Rauch. Zonas bajas del partido de Tandil, zonas bien ganaderas, y que en el caso de que se venda el caballo va a haber que programar bien el flete y que no llueva, porque ya les digo, son zonas bajas. Por flete justamente nos pueden escribir y los ponemos en contacto con los distintos fleteros para que ustedes pacten el viaje, coordinen la salida y acuerden un presupuesto. Losequinos.com no se hace responsable del traslado de los caballos, pero sí podemos brindar la información de fleteros que son de nuestra confianza para que pacten un viaje seguro hacia los distintos puntos del país. Bien, caballito que está arreglado. Yo mostré hoy recién las patas y las manos. El caballo estaba bien desranilladito, muy prolijo. ¿Es mansito para usarlo, Torito? Sí, para todo, Romero. Yo para lo único que lo amordazo, que ahora es más, no se las peleé, no me gusta porque por el tema de los bichos, está lleno de bichos. Perfecto, sí, la verdad que sí, están bravísimos los mosquitos. Bueno, fíjense que lo único que le ha quedado sin arreglar son las orejas. Y él me decía hoy que lo amordazaba un poquito para el tema de las orejas nada más, que después remanse, la verdad que se aprecia que el caballo no tiene incomodidad para nada. ¿Está desmarlado este, Torito? No está desmarlado. Bien, ese no es un detalle menor. No está desmarlado, es bien colita corta, muy muy cuartudo. Le estamos dando al lazo, vamos a mostrar el frenito y vamos a mostrar la lengua y los dientes. Bueno, fíjense, ahí él se fue adentro del monturero, caballo totalmente quieto. Vamos a mostrar el frenito si querés. Bueno, freno cojojero común nomás. Frenito cojojero común, perfecto. ¿Listo? Y vamos a mostrar la lengua y los dientes para que se vean el video. Ya les digo, ya lo revisamos. Es cría de él el caballo, me dijo. No llega a los 5 años y la dentición ustedes la van a ver ahora que concuerda con eso. ¿Para qué mostremos? Le sacamos la lengua y los dientes primero, así no te queden incómodos. Dale. Caballo que tiene ahí la boca blanca. Yo por eso lo revisé antes. Bueno, ahí tienen el colmillito. De aquel lado está más chiquito que de este lado. Y arriba, a ver si puedo mostrar arriba. Arriba no tiene colmillo directamente. Bien, perfecto. Y ahí ustedes pudieron ver la lengua está sanita. Vamos a sacársela. Perfecto. Listo, lo enfrenamos nomás y arriba. Me voy a correr. Bien, ese no es un detalle menor. Lo pueden andar con freno cojero, con freno quebrado y no van a tener problemas. Ya les digo, un caballito hecho ya. Es jovencito, pero es un caballo hecho. Exacto, vamos a mostrarlo acá para que se vea que es confiable en la salida y después lo sacamos. Perfecto. La idea era mostrarlo cómo sale el caballo después ensillado. Ya les digo, son caballos de campo. No van a tener problema. ¿Lo puede dejar suelto, Torito, un tiempito este y no tiene problema? Todo el tiempo que quiera. Bien, como les digo, son caballos. ¿Manso o re manso? Perfecto. Caballitos bien hechos. Fíjense cómo hace sonar el frenito. Coscojero. Perfecto, la idea era mostrarlo en la salida, ahora lo vamos a mostrar en detalle trabajándolo más a campo abierto. Bueno, lo vamos a mostrar en los andares para que ustedes lo vean. Lo vamos a mostrar un poquito trabajándolo en el círculo y demás. Si bien son caballos de campo, como siempre digo, la idea es mostrarlos
trabajando en redondilla para que se vean las aptitudes por si alguien lo quiere destinar al deporte o hacerlo funcional para algún tipo de destreza. Caballo, como les digo, es bien de campo. Ustedes ya pueden ver ahí las vacas de fondo y demás. Espero que cambie bien de mano igual. Sé la predisposición que tiene para cambiar la mano en caballo. Perfecto. ¿Querés hacerle una atropellada? Caballo que trabaja bien en el círculo a velocidad baja, ya el caballo trabaja bien. Tráelo para acá, Torito, si querés, bajate y montalo de vuelta. Si querés, plantalo acá y te bajás y lo montás de vuelta. Mostramos eso porque, para que vean la mansedumbre del caballo. Fíjense, le pasó por abajo recién y que lo pueden dejar. Un caballo acostumbrado acá a estar entre los eléctricos, si se quieren bajar, atar un alambre y dejarlo con las riendas en el suelo, no van a tener problema. Caballos que son pacientes, que no están apurados, nada por el estilo. Fíjense que recién lo atropelló él bastante fuerte, lo tentó bien fuerte en la boca y el caballo no se enoja para nada, sale tranquilo. Perfecto. Bueno, acá lo vamos a mostrar con una manta para que simule ser un poncho. Justo no encontramos el traje de agua, pero es un caballo que es de poncho sin ningún tipo de problema. Lo mostramos con la manta para que lo vean. Fíjense. Perfecto. Perfecto.